Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vengo con otro vídeo de haul, de compritas de maquillaje y de cuidado y eso. Y bueno, ya os he hecho las cosas de 50% de Carrefour, creo que ya le habré subido, que me apetecía hacer como un vídeo aparte porque eran bastantes cositas y para enseñaros también el look que llevaba con las cosas que me había comprado, con las sombritas y eso. Y bueno, y ahora es otro vídeo con cosas totalmente diferentes. Bueno, voy a empezar con los algodones de Carrefour, que bueno, les he vuelto a comprar porque sabéis que son de mis favoritos. Y nada, que sin más, esos algodones. También aproveché a comprar estos de Maca porque normalmente son un poco más caros, que vamos, que para ser algodones tampoco es exagerado. Y como traían un 20% más y son los Sensitive, pues me decidí a cogerles y tampoco estaban muy caros, la verdad. Y luego he comprado también estos, que son también de MACUP, los Expert, y bueno, creo que son como un poco más fuertes o que se supone que retiran un poco más y tal. Y bueno, pues por probarles, pues he comprado estos también, porque me gustan mucho los del Lidl redondos, pero como no me ha cuadrado pasar por allí, pues he comprado esos. Bueno, luego estuve en Kiko también, que había cosas al 30%, y me cogí de la colección esta de las picas y todo eso, me cogí este serum, porque había algún cuarteto de sombras que me llamaba la atención, pero había comprado todas las sombras del 50% en Carrefour, que he comprado como 4 o 5 sombras, son mono, pero bueno, he comprado bastantes y entonces pues no me apetecía. Y además es que el packaging, esto porque sé que se va a acabar y tal, pero la verdad que el packaging, a mí esto de las picas y tal no me llama la atención, me parece un poco así feillo. Y bueno, cogí solo este. Normalmente los packagings de las colecciones de Kiko me gustan mucho, suelen ser bastante bonitos, pero ese packaging en concreto no me gustaba nada, el de, ya os digo, era como de póker y no me gustaba. Bueno, pues he cogido este serum, trae 30 mililitros, me ha costado 7 euros de oferta y bueno, serum perfeccionador global. Bueno, un velo sedoso que ilumina y alisa el rostro al instante, tal, 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 reduce poros, hidrata la piel. Bueno, pues es como, pues eso, como un serum iluminador, que a mí me gustan bastante, y me probé ahí un poquito así en la mano y la verdad que no era para nada cantoso, es como blanco perlado y la verdad que era una textura muy suave. Y bueno, por 7 euros la verdad que estos productos suelen ser más caros y me apetecía probarle. Me echa para atrás que es un botecito de cristal, pero bueno, espero que se aproveche bien hasta el final, que eso es lo malo de estas cosas y luego no se pueden abrir y eso. Pero bueno, a ver qué tal resultado me da. Y en Kiko ya os digo, no compré nada más porque como había comprado bastantes cosas en Carrefour, pues no compré más. Se me olvida sacaros otros discos desmaquillantes que como al final he hecho acopio de varios, en cada sitio que he ido he comprado, menos en el Lidl, que es donde quería haber ido, pero en fin. Bueno, estos son de Belle, de la marca blanca de Eroski, son unos ovalados un poco más grandes, y bueno, pues si no podía ir más a Carrefour a buscar los grandes cuadrados, pues he comprado esos, que el Eroski le tengo más, bastante más a mano. De Carrefour también, se me ha olvidado enseñaros esta especie de lamparita de LED, imita como a una vela. Bueno, ya os la voy a abrir, me costó 4,99 y imita como a una vela grande, como a una especie de cirio, y es de LED, lleva 3 pilas, a ver si os lo puedo enseñar, lo abro ya del todo, si es que puedo. Aquí abajo tiene esto que metes 3 pilas pequeñitas de las de mando, digamos, y bueno, luego tiene un interruptor que, como veis, pues se enciende y hace como si fuera una vela, pero pues es de LED. Y bueno, me gustó, y por 4,99 no es muy barato, pero bueno, no está mal, y oye, se supone que dura bastante, ¿no? Hasta que se te acaben las pilas y luego las cambias. Y bueno, nada, luego fui al dentista y a la limpieza y a la revisión anual y me dio esto, que viene muy bien para los viajes, y me dio un montón de estas muestritas de láser oro,
que el Acer es una pasta que tiene un montón de fama, lo que pasa es que es bastante cara, pero bueno, esto para los viajes me va a venir de maravilla. Me dio una bolsa con bastantes cositas de esas. Y bueno, luego en Essence, en Body Veil, piqué con cositas de Essence de la última cole, o por lo menos la última cole que había llegado a mi Body Veil, al Body Veil donde yo compro. Y bueno, son estos tres esmaltes. Había otro juego de otros tres, pero a mí me hicieron gracia estos. Y bueno, es como un color doradito con chispitas. Luego este rojo frambuesa, que a mí me gusta mucho. Además, este es un pelín más flúor, queda muy bonito. Y luego este otro, que es como un moradillo, así tirando a granate. Y no sé si tiene nombre, bueno, será el nombre de todo el kit. Bueno, os lo dejo por aquí. Y esto no recuerdo el precio, pero me parece que los tres esmaltes costaban 4 y algo. Y luego había dos labiales de esa colección, a mí me llamó la atención este, que es como uno de los esmaltes. Y es este de aquí, el 01 It's That You Santa. Bueno, más bien con interrogación, y bueno, es este color de aquí tan bonito, y es este de aquí. La verdad que el color es muy chulo, y bueno, ya le probaré, porque estas cositas todavía no las he probado, la mayoría, por no decir nada. Y bueno, y de ese es nada más. Y luego Rebequita 1987, un beso preciosa. Como ella hace bastantes pedidos a Yerf y yo pedí uno y la verdad que me lo perdieron y me dio mucha rabia y no he vuelto a pedir ni volveré a pedir, pues me hizo el favor de... Yo andaba detrás de este exfoliante de Elf en barra desde hacía un montón de tiempo. Y es más, en el pedido que me pidieron, que me perdieron de Yerf, había pedido solamente había pedido dos cosas y una de ellas era esta, perdón, Estoy hoy fatal, yo no sé qué me pasa. Bueno, pues eso, es un exfoliante labial, tiene este formato. Yo he hecho dos, que me imagino que ya los habréis visto, con dos bálsamos con color que no usaba. Y bueno, son un poco caserillos y así, y no están mal. Pero bueno, cuando acabe esos, que esos los tengo que acabar rápido, porque como les añadí miel y les añadí un poco de aceite de almendras dulces y tal, pues los quiero acabar rápido porque si no esas cosas se estropean. Y bueno, pues luego echaré mano de este, que tenía, como ya os digo, un montón de ganas de él. Y es así, es como si fuera caña de azúcar. Y bueno, pues es muy cómodo porque con los que yo he hecho y con otros exfoliantes que he tenido, pues tienes que pasártelo así con el dedito y tal, luego retiras y así. Pero este es como muy cómodo porque te le das así con la barrita y luego me imagino que te hidrates y ya está. Huele un montón a azúcar, como así como azúcar y miel. Y bueno, pues este que tenía muchas ganas, que muchísimas gracias Rebeca y un besazo. Y lo que tengo ahora, nada, son unas poquitas cositas de Bottega Verde, que como sabéis me encantó una cosa que me regalaron de Gardenia Real, una crema hidratante. Y bueno, pues quería pedir, hay perfume de Gardenia Real y entonces quería pedir el perfume. Y he hecho un pedido pequeño a Bottega Verde solo por eso, y bueno, el perfume es este de aquí, huele exactamente igual que la crema, lo que pasa es que, bueno, es que no es perfume, eso de toilette, eso os iba a decir, que no dura en exceso en la piel el olor, pero bueno, me tiene enamorada, huele de muerte. Y bueno, pues además de pedir esto por llegar al pedido mínimo de Bottega Verde, que son 15,90, pues pedí esto. Pedí un suavizante para la ropa grande, así de 500 mililitros, que le tengo en la cocina, que ese no os le voy a enseñar. Es un suavizante para la ropa de iris, de aroma de iris. Y bueno, luego me regalaron la crema hidratante otra vez de Gardenia Real, que me encanta, que por eso me he pedido la colonia. Y luego pedí este limpiador, que ya le he usado una vez, para probar que no me escocieran los ojos y eso, para deciroslo. Y bueno, la verdad que me gusta bastante. Es como un limpiador energizante, purificante, también se supone que ilumina, bueno, es así un poco de todo. Y bueno, es este de aquí, Oxygen Plus. Y la verdad que le he usado en un par de ocasiones y retira bastante bien todo y por lo menos no me ha hecho
efecto en los ojos porque uno que tuve de aceite de oliva me irritaba bastante los ojos, pero este no. Y bueno, pone gel detergente energizante con Revitalin y extracto de mora ártica. Y nada, bueno, pues ya os iré contando más cositas de este. Y luego he pedido este producto, que es un poco ahí incógnita, porque bueno, pone masajear en la piel del cuerpo hasta absorber totalmente. Aceite resplandeciente, efecto sedoso con efecto de nuez brasileña y aceite de jojoba. Bueno, pues es un producto un poco especial, ya sabéis, estas cosas que tiene Bottega Verde un poco como para iluminar, y así que a mí me van bastante. Y bueno, no sé si veis, es un botecito de cristal, trae 30 mililitros, y es un aceite, pero que tiene, ¿veis ese color como dorado? Lo que pasa es que luego en la piel no queda tan evidente, ¿eh? Pero bueno, os voy a echar un poco para que veáis. Bueno, tiene esa textura así y se extiende muy bien, huele muy bien como a verano, y bueno, sí que es verdad que deja así un poco de luminosidad, pero no como el color que tiene aquí, que parece que va a ser súper cantoso. No, la verdad que no. Y como había comprado la crema de H&M, esa para iluminar, para aplicármela en el escote y tal, por las fechas de Navidad y eso, y no me había ido nada bien, pues he querido probar este, y la verdad que sí que deja más sutil, y bueno, no mancha tanto la ropa como el otro, y bueno, no está mal. Y nada más, que no sé si he estado hoy un poco espesa contándoos las cosas, espero que no, que me hayáis entendido todo. Y que bueno, que ya sabéis que no es review, que es compra, entonces tampoco es que os puedo decir más de algún producto porque muchos no los he probado. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido. Os dejaré por aquí mi Instagram y que nos vemos en el siguiente. Un besazo enorme. Chao.